Bueno, la ADP, al enterarse de que el ministerio de manera unilateral alteró las pruebas para del puntaje para calificar la segunda prueba de los postulantes al concurso 2019 en un 9.4, lo que ha traído como consecuencia el pobre desempeño, la pobre aprobación de un 23%, está demandando del MINER que paralice la convocatoria a la segunda prueba para hacer esa revisión, porque violentó sus propias normas el Ministerio de Educación al violentar en 9.4 la prueba que estaba pautada para pasarse con 64 y lo llevaron a 73.3 de manera unilateral, violentando los acuerdos también con el sindicato. También estamos demandando que se termine de aplicar el incentivo y retroactivo de la evaluación al desempeño, que se humanice la tanda extendida de cara a comenzar el año escolar, que coloquen los incentivos los años en servicio, que hagan el aumento salarial a los maestros jubilados y pensionados, la nivelación de tanda para los maestros y maestras activos, así como que se ponga a circular de parte del MINER la orden departamental que prohíbe el hecho de que se pague sustituto por embarazo, por maternidad y también por enfermedad común. En este momento estamos decidiendo que vamos a caminar hacia el lugar donde se está desarrollando, el ministerio quiere imponer desarrollar la segunda prueba del concurso, y no lo vamos a permitir. Suspendido el concurso. Todos los postulantes que estaban en el centro ya están fuera y con sus cédulas en mano. Bueno, lo que sigue es, después de que logramos la suspensión de este concurso de postulantes a personas que quieren ser maestros, por la burla que ha hecho el ministerio y la forma desenfocada en que se ha trabajado todo el concurso, que desde que se inició ha sido una falsedad, una burla a todos aquellos que estudian y que se han esforzado a hacer. Lo que va a seguir es un pleno nacional de dirigentes, una concentración nacional en Santo Domingo este jueves. Entonces la ADP va a seguir luchando, batallando, sin coqueteo, con la lucha en la masa. Y lo que hacemos un llamado es a los padres, a las madres de las escuelas que nos acompañen en esta lucha, a los postulantes y a los padres también de los postulantes que han sido burlados. Imagínense usted, después de haber usted estudiado de una manera permanente durante tantos años, y que después venga a participar en un concurso y que sea una burla, una farsa, y el ministerio tiene que encasijarse. El ministerio no ha pegado pie con bola ni con la evaluación al desempeño, que tiene un año y 9 meses y no ha concluido completamente. Entonces viene ahora y hace un concurso y ha sido peor. Es un daño al sistema educativo dominicano, y nosotros condenamos a actitud que viene dentro de los planes privatizadores de la educación. Los hijos de los pobres, los hijos de los más desamparados de República Dominicana están siendo muy perjudicados por estas políticas antipedagógicas que desde el Ministerio de Educación y desde el Estado Dominicano se están impulsando. Por eso, todos y cada una de las personas deben entender que los maestros que estamos en la calle no es por nosotros, no es por conquista de nosotros, sino por la dignificación de la labor docente, porque sea más efectivo, más duradero, más creíble el proceso, porque no podemos tener una situación en República Dominicana de falta de planificación, de falta de cortesía, de delicadeza en el manejo de las ciencias pedagógicas que nosotros creemos que deben mejorar. El 4% no está cumpliendo su rol porque hay políticas que son contrarias a la aplicación correcta, a la dignificación de la labor docente.